Bien, nos encontramos una vez más en Radio Hastío. Este programa es la continuación a mi anterior programa de religión, pero esta ocasión es en formato apóstata y hereje. Estamos transmitiendo en vivo. Este es la voz es del reverendo Hastío. Pues sí, como no, Dios tiene un plan para todos. A lo mejor para algunas personas el plan es renegar de él. Este sería el caso, así que vamos a continuar con una bonita selección de temas. Pues un poquito blasfemos, esperemos que con esto sí consiga de una vez por todas mi expulsión de ese credo y ya me dirán dónde paso a recoger mi ficha para la excomunión. Pues bien, vamos a continuar con algo de, pues algo así como que el vaquero de la iglesia, de la escuela iglesia dominical, y pues vamos a ver qué nos tienen que decir. Esto está muy chistoso, es algo así como que abre tu corazón y deja entrar un rayito de sol. Esto es Radio Hastío. It's all about the devil, and I've learned to hate him so. She said he causes trouble when you let him in the room. He will never ever leave you if your heart is filled with grief. So let the sun shine in, save your prayers away. Ya saben, si quieren salvar su alma, pues háganle caso a este corito de la escuela dominical. Vamos a continuar con pues más joyas por el estilo, pero ahora vámonos. Ya saben que me gustan las ardillas y esos niños traían voces de ardilla. Ahorita nos estamos fondeando con algo de las ardillitas cristianas, pero vamos a continuar con el señor Nick Cave, acompañado de las malas semillas, que pues ya desde el nombre nos dan una idea de dónde va. Aunque ojo, Nick Cave sí tiene su lado religioso muy fuerte, pero este cover, supongo que es un cover porque el disco es completamente sobre ese tema. No tengo la referencia de quién es original, pero pues la letra me agrada bastante. Esto es Radio Hastío, vamos a escuchar un fragmentito. Esto lo que sigue debería dejarlo completo. Es a mi gusto la mejor, pues el mejor cuestionamiento que se le hace musicalmente a Dios. Esto es de un grupo llamado XTC, inglés. En la versión americana del disco ni siquiera incluyeron el tema, se les hizo muy polémico, se volvió todo un éxito en las radios universitarias y pues después tuvieron que reeditarlo y incluirlo porque era realmente pues por la que todo el mundo quería comprar el disco, aunque todo el disco vale la pena. Esto se llama Querido Dios. Y pues vamos a escuchar solo un fragmento de pues estas preguntas y estas quejas que se le cuestionan al señor este llamado Dios. Esto es Radio Hastío. I don't get enough to eat.
valga la pena, le bajo. Esto sí es herejía, no hablar mal de Dios. Esto sí es herejía. Esta es una de esas contadas canciones perfectas. Si la escuchan completita, que espero que lo hagan, van a ver que tiene una estructura muy encantadora. Tiene, pues pasa por todos los ciclos de intensidad que puede haber en una canción, y la letra cada vez se va volviendo más inquisitiva. Pues vámonos con algo un poquito más tranquilo. Esto es del grupo Wilco, un grupo que posterior a que desapareciera una formación maravillosa de country alternativo llamada Uncle Topelo, pues formaron esto de Wilco. Esto es extraído de su disco Yankee Hotel Foxtrot. Esto se llama Así a Secas, Jesucristo, etcétera. Esto es Radio Estío. Terminar este programita, vamos a ponerles algo del señor Wesley Willis, alguien que va a estar en un especial de baja fidelidad auditiva próximamente. Pues esto del señor Wesley Willis, que es un personaje de esos encantadores, un clásico que aún no ha programado, apenas va a aparecer en Radio Estío, pero este es un clásico. Vamos a escuchar su prédica sobre Jesús, porque por supuesto Jesús es la respuesta. Esto es Radio Estío. This is the song that I'm going to be singing to you, which is called Jesus is the Answer. Number one, I'm going to do this song again. Number two, I'm going to do this song again all the way up your ass. And number three, I'm going to fuck your ass up like in a car crash. And number four, I'm going to fuck you up like a goddamn accident. And number five, Jesus is the answer. Since the song that I'm going to rap on the chart, Jesus is the answer. Jesus is the answer on the phone. Jesus is the answer. Jesus is the answer. Jesus is the answer. Jesus is the answer. Bueno, me despido y recuerden arrepentirse de sus pecados. Esto fue Radio Estío. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente.